Hola, ¿qué tal? Soy Ana Claudia Nepote y me da muchísimo gusto saludarlos en un programa más de Universidad y Vida. El día de hoy nos acompaña aquí en la cabina Ana Popovich. Ella es profesora de las licenciaturas en Literatura y en Estudios Sociales y Gestión Local que tenemos ahora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Ana estudió una maestría en Letras Hispánicas en la Universidad de Toronto, en Canadá, y cuenta con un doctorado en Estudios Culturales en la Universidad de Columbia, Nueva York. Bienvenida, Ana, muchas gracias por... Hola, Ana Claudia, gracias por la invitación. Y el motivo que está aquí Ana es porque en este mes de marzo estamos pues celebrando, se celebró recientemente el Día Internacional de la Mujer, y Ana coordina una de las asignaturas transversales que existen en la ENES Morelia, es la asignatura de género, y bueno, me pareció pues muy pertinente invitarla el día de hoy a que nos platique sobre la importancia de la perspectiva de género en la educación superior. Entonces, cuéntanos un poco dónde radica esta necesidad de crear una asignatura transversal, es decir, para todos los alumnos de la escuela enfocada a género. Claro, con mucho gusto. Pues creo que podemos empezar diciendo que a pesar de los logros del movimiento, de los movimientos feministas y más recientemente de los movimientos LGBT, en el mundo persiste la desigualdad de género. Y en primer lugar podemos definir la desigualdad de género en términos en el pensar en eso, en el sentido estrecho de la palabra, como una desigualdad social entre los sexos, ¿no? Entre hombres y mujeres, que a lo largo de la historia se institucionaliza en distintos ámbitos de la vida social a partir de una valorización simbólica de lo masculino frente a lo femenino. Es decir, en el transcurso de la historia, los hombres y las mujeres han ocupado papeles diferenciales en la sociedad y en la familia que han impedido la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres, no en el primer sentido de la palabra. Y para poner algunos ejemplos, bueno, uno de los temas centrales de las discusiones en estos ámbitos es la feminización de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Desde hace varias décadas se está dando esa discusión en el ámbito de la economía feminista, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al informe de desarrollo humano de Naciones Unidas de 2004, de los 1.3 billones de personas pobres, el 70% eran mujeres. Y en el mismo año, UNIFEM afirma que las mujeres constituyen por lo menos el 60% de los pobres del mundo, ¿no? También sabemos que existe la discriminación salarial, ¿no? Que sigue siendo un problema vigente, dependiendo del país, pero a nivel mundial persiste. Otro tema central es la violencia, que es un tema que sigue siendo actual en México y en el Estado también, como bien lo sabemos. La violencia en general, pero en particular la violencia doméstica hacia las mujeres y la violencia feminicida, ¿no? Y también para mencionar algunas estadísticas, según la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares en México de 2006, que ya no es el dato más actual, pero igual es revelador, entre las mujeres de 15 años y mayores de 15 años, mujeres que tienen pareja, mujeres separadas, divorciadas, viudas o solteras, es decir, las mujeres, el 40.2% han declarado algún tipo de violencia en los últimos 12 meses, ¿no? De estas mujeres, el 80% han experimentado violencia emocional, el 57.2% violencia económica y el 26% violencia física, y el 7.8 violencia sexual, ¿no? Es decir, que sigue siendo un problema muy grave. También vale la pena mencionar o recordar el fenómeno de los feminicidios, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que es un problema que sigue siendo vigente, y de hecho el término feminicidio, ¿no?, designa o describe el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Uh-huh.
Y si hablamos sobre la importancia de la perspectiva de género en la educación superior, ¿no? También conviene recordar un trabajo de investigación que se realizó y fue publicado por el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, en 2006, bajo la autoría de Ana Buquet y sus colegas, que revela una segregación desfavorable de las mujeres en el ámbito universitario en cuanto a nombramientos académicos, la participación de las mujeres en áreas disciplinarias y el ejercicio de la docencia, ¿no? Entonces, sabemos que dentro de la población estudiantil se observa un notable incremento de la presencia y de la participación de las mujeres en la matrícula, es cierto, ¿no? Sin embargo, esa participación no es uniforme y disminuye conforme se avanza hacia el posgrado, ¿no? Es decir, que las mujeres tienen dificultad para continuar sus estudios, ¿no? Y también se revela una segregación por sexo en la elección de carrera. Entonces hay una mayor concentración de mujeres en ciencias sociales, en biología, de donde tú provienes, en ciencias de la salud, en humanidades y en artes, ¿no? Y por el contrario, hay más hombres en matemáticas, física e ingeniería, ¿no? Sí. ¿Tú lo puedes ver en la práctica actual en la ENES? Por ejemplo, en ciencias ambientales dominan, es la mayoría las mujeres a nivel licenciatura. En estudios sociales, no sé cómo esté el grupo también. En estudios sociales es más equitativo, de hecho creo que es el 50-50%, ¿no? Pero es una carrera de reciente creación, sí, como tú sabes, ¿no? Sí. Estamos empezando apenas en literatura, sí, predominan las mujeres. Sí, sí, sí. ¿No? Pero creo que es que tú hablas ahorita es justo cuando vas avanzando en maestrías o doctorados, o incluso ya cuando las mujeres académicas consiguen trabajos, es donde se ve más fuerte la desigualdad. Y conforme aumenta el nivel, digamos, ¿no? También si analizamos el SNI, los niveles del SNI 1, 2, 3, también, ¿no? La participación de las mujeres decrece. Pero también creo que es importante recordar que podemos entender o deberíamos entender la perspectiva de género en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la importancia de la perspectiva de género, hablamos de cómo nos definen y cómo nos definimos, tanto hombres como mujeres, a partir de una serie de estereotipos de género, ¿no? Que, bueno, conocemos su origen histórico, ¿no? Entonces, hablamos de diferencias de poder, ¿no? No solo entre hombres y mujeres, sino también entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, entre mujeres, hombres y niños y niñas, entre minorías y mayorías sexuales, en fin, es un tema muy amplio, ¿no? Entonces la asignatura, ya hablando un poco más, en la asignatura transversal que se hace en la ENES o que se realiza en la ENES, no solamente se enfocan a cuestiones de violencia, como mencionabas al principio, es una visión muy amplia de interrelaciones entre géneros y entre generaciones también de géneros. Y bueno, si nos platicas un poquito más en qué consiste esta asignatura, cuántos módulos son, de qué abordan y cuánto tiempo. Y bueno, sobre todo destacar que esta asignatura es de carácter obligatorio, ¿no? Para todas las los alumnos de todas las licenciaturas, no importa si son licenciaturas en humanidades o en arte o en ciencias, todos tienen que cursar al menos una vez esta asignatura. Así es, efectivamente. Si pensamos en la historia, ¿no? En el origen, cómo surge la asignatura, bueno, en 1998, la UNESCO publica la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción, donde plantea la necesidad de incorporar la perspectiva de género en instituciones de educación superior a nivel mundial. Y a raíz de eso, el PUEG, a partir de 2004, pone en marcha un proyecto titulado Equidad de Género en la UNAM, que tiene como objetivo central disminuir las asimetrías de género, ¿no? A partir también de, digamos, lo que te estaba comentando antes, ¿no? Reducir la discriminación por género en la UNAM, pero también promover la perspectiva de género, transversalizar, digamos, en los campus de la UNAM. Entonces, en este caso, la ENES, entiendo, es un programa piloto, ¿no? En donde se implementa la asignatura transversal perspectiva de género. Estamos ya en el tercer semestre. Y la visión detrás de eso que plantea el PUEG es que la perspectiva de género es fundamental para
consolidar una conciencia de equidad de género en la universidad. Dos, que los estudios de género aportan un conjunto de enfoques, conceptos y metodologías que agregan valor interpretativo y crítico a los conocimientos que se generan en las licenciaturas en la UNAM, ¿no? Ya sean ciencias o estudios sociales, culturales y humanísticos, ¿no? Y tres, es que ayuda a orientar la formación de las y los estudiantes hacia prácticas interdisciplinarias, ¿no? Entonces, en realidad, privilegia una mirada amplia, crítica e interdisciplinaria, ¿no? Y eso se refleja en cómo se estructura, digamos, esta asignatura en la ENES. Tenemos estudiantes de ciencias ambientales, geociencias, geohistoria, tecnologías de la información, arte y diseño, historia del arte, literatura intercultural, ¿no? Son los que tienen la oportunidad de cursar la materia, ¿no? Y en cuanto al programa, pues en realidad me parece que es un programa muy, muy bien logrado, ¿no? Lo vamos cambiando y modificando cada semestre. Este año empezamos con una revisión de la historia del feminismo, ¿no? Para dar a conocer de dónde surge esta perspectiva, ¿no? Hablamos también de qué es el género y en qué es la perspectiva de género, los orígenes históricos y en qué consiste. Tenemos una unidad sobre la perspectiva de género y ciencia y tecnología. Hablamos también de género, pobreza y desarrollo. Justamente el viernes pasado tuvimos una conferencia sobre este tema que impartió la doctora María Arcelia González Botrón de la Facultad de Economía, que es una figura muy reconocida en el estado. Vamos a ver también violencia de género y el macromachismos y el tema de las masculinidades que agregamos este semestre al programa. Hablamos también de sexualidad, erotismo y la construcción de subjetividades, ¿no? Con esta mirada desde la perspectiva de género. Y finalmente abordamos los temas de género y medio ambiente, género y multiculturalidad, comunidades indígenas, y género, ciudadanía y derechos humanos. Bueno, es un programa muy completo, son 12 sesiones, ¿no? Tengo entendido, es una vez por semana. Y bueno, es una oportunidad muy interesante que tienen los alumnos de la escuela a nivel licenciatura de empaparse de todos estos conocimientos y visiones y perspectivas que ofrece la mirada desde género, ¿no? Bueno, no sé, ya nos platicaste un poco más del programa universitario que tiene la UNAM en cuestiones de género. Y en la práctica ya docente, ¿cómo has visto tú la reacción de los alumnos o de los estudiantes? ¿Cómo han recibido esta asignatura? Las personas que han tomado esta asignatura, ¿cómo ha sido su actitud? Yo creo que hemos obtenido respuestas muy positivas. Siempre hay alumnos o alumnas, digamos, inconformes, ¿no? Con la materia. Que expresan sus críticas, pero son la minoría, ¿no? Eso lo constatamos con mucha alegría, y entonces yo creo que sí ha tenido una buena recepción, y fuera del salón también los alumnos nos comentan que les agradó la materia y que sí les aporta algo, ¿no? Tanto en cuanto a conocimientos más amplios, con un enfoque histórico, ¿no? Como para sus vidas personales, ¿no? Tratamos de incorporar actividades lúdicas siempre, ¿no? Este semestre organizamos, bueno, en mi grupo un taller, ¿no? Sobre la sexualidad. Traemos conferencias que varían dependiendo del semestre, ¿no? Entonces tratamos de conservar, ¿no? Un formato dinámico y lúdico. Y actualizamos el programa también en función de las evaluaciones de los estudiantes. Muy bien, bueno, ya para ir cerrando este programa, un último pregunta, o ¿qué recomendarías tú a los docentes, ¿no? A los docentes en educación superior o en educación media superior para enfocarse o favorecer una perspectiva de género que
promueva una equidad, ¿no? Me parece que esta asignatura, como la que estamos impartiendo en la UNAM, pues sería muy útil, ¿no? Que se adoptara, ¿no? Se replicara en otros contextos. Entiendo yo que en la Michoacán están también haciendo, hay un equipo de trabajo que está haciendo un esfuerzo semejante, ¿no? Diseñando una propuesta de este tipo, un poco distinta, ¿no? Yo creo que sí sería importante implementar una asignatura transversal, ¿no? Que cubra estos temas. Y yo creo que se puede, digamos, o incorporar, diseñar unidades, ¿no? Temáticas con perspectiva de género en distintas licenciaturas o en distintas carreras, porque yo creo que muchos temas, muchas carreras se prestan, ¿no? Para este tipo de enfoque, ¿no? Por ejemplo, los alumnos de ciencias ambientales, en la ENES entiendo yo que tienen sesiones dedicadas al análisis de problemáticas ambientales con perspectiva de género, ¿no? En literatura también se han impartido sesiones sobre, por ejemplo, crítica literaria feminista. Es un tema que también se presta mucho para la discusión, bueno, en general en las humanidades, ¿no? Por ejemplo, en historia del arte podemos analizar o hablar de los cánones de belleza renacentista, decimonónica, ¿no? Con esta mirada, es decir, hay muchos temas, ¿no? En biología también hay temas muy interesantes que se podrían abarcar. Por ejemplo, hay trabajo muy interesante en neurociencias, ¿no? Actualmente a nivel mundial. Entonces, pues sí, yo creo que es importante transversalizar, ¿no? Buscar formas creativas, digamos, de hacerlo, y también importante, digamos, formar a los maestros y a los profesores, ¿no? Para que tengan un conocimiento cabal de estos temas, ¿no? Pues, sí, dar un poco de giro a la enseñanza de la educación media superior, ¿no? Ya con una perspectiva de género que se convierte en algo permanente y no sea nada más una asignatura o una materia, o solamente por una ocasión y ya. Pues sí, yo creo que sí, entendemos esta perspectiva como, ¿no? Como lo que hemos estado platicando, como una perspectiva que aporta un enfoque crítico, ¿no? Interdisciplinario, amplio y reflexivo, autorreflexivo también, es decir, que nos podemos actualizar cuando hablamos de esos temas, pues yo creo que sí sería muy importante. Sí. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias. Gracias, Ana, te agradezco. A ti, Ana Claudia, por invitar. Aquí hoy. Y a ustedes, pues nos vemos la próxima vez en una cápsula de Universidad de Vida. Hasta pronto.